Hello, my friends. Good evening. Welcome to the last, well, the last class. I'm pretty happy. Hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Class. Hello, my friends. Yes, the last, finally, the last class. Hello, good evening. Welcome back. Comentarles que usualmente, bueno, cuando se termina cada módulo, maybe in the last class, definitely the last class, definitivamente la última clase. We talked about different things. We have speaking activities. Pero me gusta tomar una screenshot, una foto grupal al final. Tranquila, carita, tranquila, tranquila. No, ya, todavía no. Le voy a avisar. Mire, ya. Ok. Mira, ya, yo ahí empieza. Bien. Va a ser al final, ok? At the end. Así pues pueden apagar la cámara y ahí se dan una. Como dice el salón. Salí corriendo al salón, Caro. If you want. Okay, so it is not necessary. Yo ya te veo más. Ah, un cabello liso. Wow. Más liso de lo normal. Wow. Hoy me bañé. Okay. Profe, debió habernos dicho ayer porque yo así me hubiera planchado el pelo. I'm sorry. Carito, usted se ve bonita. ¿Por qué insiste en verse más bonita? Se ve no, bien. Mire. You look no, nice. Teacher. No. Okay. Hey, es posible, de hecho, es posible que nos veamos después, pero esa, me gusta tomar esa captura, esa foto, que va a ser al final, al final, para Raquel ya viene con todo. Ready. Es por el hecho de que es posible que estemos nueva. Tranquila, Carita. Ok. Ok, nice. That's possible. Ok, veo que es activa. Apaga la cámara, Caro. Por favor. Okay. Teacher, hoy voy a estar de oyente. De ir también. Voy a estar de oyente porque estoy fuera de casa. Ok, Mardo, solo al final activas la cámara, please. Ok. Ok. Nice. Ella en serio, Carito, se está echando gloss. Y okay. Es broma. Es lo único que tengo ahorita. Me peino. Es al final, come on, Carito, relax. No importa, teacher, no importa. Tienes dos horas para arreglar. Y aquí al final y después al final no ya da se tiempo. Lo ha comido. No, el glamour. Recapa. El glamour ante todo, right? Pues para la foto, sí. Ok, nice. Well, les estoy diciendo desde ya por si de repente se levantan, ¿verdad? Y conozco, ya me ha pasado. Y, ya, tranquila, Carito. Sorry. Hasta el moño vaya. Miren, I'm sorry. Casi normalmente un día antes les digo. Normal, y hoy se me fue. It's my fault. Sí, es mi culpa. It's my Ay, fault. No, teacher. Pero como, pues sí, como uno se emociona. Como uno se emociona con ustedes, pues entonces. Ah, forgot it. Se me olvidó. Se me fue. Espera, teacher, voy a traer la plancha que me va a estar planchando. En serio. En la speaking activity. Ok. De hecho, I consider that maybe, in, I don't know if another teacher does it. No sé si otro teacher lo hace. Pero me gusta tener ese recuerdo ya por cualquier cosa. Si ustedes quieren un descuento. ¿Y de broma se levantó? Pues sí, ya se fue. Si ustedes quieren un descuento con Carly, con Joa, ahí presentan la captura y ahí les va a hacer un descuento. Ahí. It's good, it's nice, right? Es como un vale, es como una gift card. La pistola fue a traerme. That's impossible. Ay, no, teacher, creo que mejor no hubiera dicho nada. Mejor en los últimos 15 minutos hubiera dicho. La regué. No, mentira. Carito, los aritos. Ok. Ay, querido, dice ya. Todos tienen el pelo liso y solo yo toda. Come on, relax, relax. Ok. Mire, ya se peinó ya que lime. Ok. Good, good. Ok, relax, breathe, respire. Bien, eso va a ser al final, ok. Y pues. La broma, teacher, hubiera avisado. Y no voy a, si me suelto el pelo salgo como leona. Soy colocha. No. Come on. Sí, la ¿Puedo poner vestido también? No, relax. Ok, if we are together in another group, si estamos juntos en otro grupo, lo voy a avisar con anticipación. I promise you. Ok, I promise you. ¿Verdad? Ok, so let's say
Unit 4, and this is review in practice. Más que todo revisión, puedes dar un feedback. Y aquí hay algo que me emociona. Class 20, yes. Cuando se termine un curso, no es que ya no los quiera ver. Of course, I want to see you again. Quiero mentira. Verlo. Eso estaba por pensando. Por fin terminé este grupo, de decir. No, the point is that you have advanced a lot. Han avanzado mucho. Y siempre que termino un grupo, percibo que han mejorado, ¿verdad? Pero ustedes han mejorado aún más para ser nivel 2. Y no porque los tengan de menos, sino nivel 2 dan oraciones aisladas, palabras aisladas. Y ustedes les speaking activities me las desarrollaron súper bien. Por eso es que me siento. Pero es que usted también nos dio eso de la confianza de soltarnos y de soltar la pena. Que le y eso, créame que se lo agradezco mucho. ¿Sí? Merezco una semita chorreada. Okay. So, okay, nice. Well, we ¿cuál continue. Es la semita chorreada? Así le decía un compañero. I don't know. Actually, I don't know. No sé si le decíamos un compañero. Ok. Ay, Dios. La Raquel después, se ríe. Después hablamos de la semita chorreada. Okay. Es que Raquel sabe. Ah, Raquelita, quiero ver la cara de Raquel. I want to see. Raquelita, okay. Common English idioms. That is something that's common, that is useful and normal in English. We have idioms in Spanish. También tenemos frases idiomáticas en español, a lot. But in this case, here we have break a leg. Sometimes we use break a leg, or we use this very often, mainly for artists. Quizás para los artistas, break a leg, rompete una pierna, in a theater, before a concert, but you can use this phrase, of course, if you want to say good luck somebody. So break a leg, bye bye, break a leg. Permíteme. Okay, Gabriel. Nice. So we have also this, let me see. Just give me a second. Okay. So the second is make a long story short. Make a long story short. Tell something briefly, di algo brevemente, al grano, okay? We know a lot of people that they speak and they go around and they never go straight to the point. Nunca se van directo al punto. So, make a long story short, okay? Al grano, como el dermatólogo. Speak of the devil. The person we were just talking about showed up. Imagine Kenya and Oscar, they are speaking about Joa. Están hablando acerca de Joa. And then Joa appears, y de repente aparece Joana. Speaking of the devil, hablando del diablo, well, something like that. I'm not saying that Joa is the devil. Of course not. She's so innocent. She is so innocent, right? So that's it. Okay, so let's speak of the devil. Están hablando de mí, ¿verdad? Hello? Están hablando de mí, ¿vale? No. Well, yes, no. Quieren. Para nada. Es como cuando decimos hablando del rey de Roma. Something like that. Okay. No pain, no gain. This is a very common slogan for gym. When you go to work out. When you have to work for what you want. Más que todo en el gimnasio. No pain, no gain. Es un hashtag, de hecho. ¿Verdad? Cuando van al gym, ¿verdad? Steffi creo que sabe porque va al gym, creo. So, if you want to get something, it hurts. Si quieres conseguir algo, tienes que sufrir. That's the last straw. That's the last straw. Es como, esa es la última. Aquí es como la última pajilla, pero nada que ver, ¿verdad? My patience has run out. ¿Se recuerdan que les dije sobre la tinta? Run out es cuando se acaba.
Okay. Mi paciencia se acaba. Okay. That's the last stroke. Costs an arm and a leg. Cuesta un brazo y una pierna. It's very expensive. Nosotros decimos, cuesta un ojo de la cara, right? There's something that we say it, but in Spanish is costs an arm and a leg. And then, don't cry over spilled milk. The explanation is, there's no reason to complain about something that can be fixed. De nada sirve estarse lamentando cuando algo ya no tiene solución. Don't cry over spilled milk. No llores por la leche derramada. Eso quiere decir acá. Well, there are, well, here we have some phrases that they are similar meaning and what they want to say, but we have to adapt. Tenemos que adaptarnos a estas frases idiomáticas. So, break a leg, make a long story short, speak of the devil, no devil. No pain, no gain. That's the last straw. Costs an arm and a leg. Don't cry over spilled milk. Okay? So, select one and pronounce it. I want to hear you. Okay, we start with Eli and then Carito. Go. Okay. Don't cry over spilled milk. Nice. Carito, Joa. Speak of the double. Mm-hmm. Okay. Joa, te está tirando. Joa, Kenny. Make a long story short. Make a long story short, yes. Kenya and Steffi. Speak of the devil. Devil, okay. Steffi and Carly. No pain, no gain. Okay. Carly, Edwin. Speak of the devil. Speak of the devil. Good. Edwin, Gabriel. Cost an arm and a leg. Okay, Carly and Oscar. Ah, Carly, ya pasaste, ¿verdad? I'm sorry. Oscar. Okay, I'm sorry. Oscar and Carlos. No pain, no gain. Okay, Carlos Wilfredo. Skin of the devil. Nice, Wilfredo Gabriel. I love story show. Good. Gabriel, Raquel. No pain, no gain. Nice. Raquel, Luis. That's the last straw. Nice. Luis, William. Make a long story short. Yes. Okay. And we have William and Mardo. Costs and earn and a leg. Okay. Good. Marta está oyente. Por eso. Don't cry over spilled milk. Thank you, Jackie and Andres. Make a long story short. Good. Andres, Adonai. Break a leg. Good. And Adonai, Patty. Make a long story short. Good. Patty. No pain, no gain. No pain, no gain. Okay, and here we have some others. For example, this. When we say, take it easy. Take it easy, man. Relájate. Take it easy. De hecho, si hacemos una canción de The Eagles, de las Águilas, muy buena. Take it easy. Chill out. Chill out. Calmate. Chill out, baby. The other is... For example, it's raining cats and dogs. Está lloviendo super fuerte. Okay, it's raining cats and dogs. Está lloviendo, pero demasiado. And here we have some others. Ajá, Carito. Teacher, sorry, ¿qué dijo que era chill out? Chill out es relájate. Relájate. Igual que gracias. Take it easy, calmate. La otra es hold your horses. Calmate, es como sostén tus caballos, no sé, quédate de fuerza, okay. Relax. Estas tres significan relax. Okay, take it easy, chill out, hold your horses. Okay, do you know any other? ¿Conocen una más, alguna que tal vez hayan escuchado? In English. Okay, la otra es
easy peasy. Cuando decimos easy peasy es como súper fácil en español, en Salvador. Palabras salvadoreñas lo decimos de otra manera, ¿verdad? Perdón, I'm not going to say it, no lo voy a decir, pero es como que algo está súper fácil. ¿Por qué? Ah, better not. Solo ten en cuenta que es muy fácil. Okay. Any other? Well, here we have in English. What about Spanish? ¿Qué tenemos en español? We have a lot, right? Any idea about Salvadorian idioms? Las frases idiomáticas. Salvador. ¿Qué le dicen a uno? Agárrala suave. Agárrala suave. Yes. Agárrala suave. Imagine an American comes and you say, hey, agárrala suave. What is agárrala suave means? So he's going to wonder what is going on. Se va a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Or when you say, how are you? ¿Cómo estás? Dos que tres. What is dos que tres? Eso es lo que le va a preguntar. Which other? En Colombia decimos, ¿cómo estás? Más o menos tres cuartos. Está largo eso. Más o menos tres cuartos. Tres okay. Cuartos. Ok, más o menos tres cuartos. Well, mejor, teacher, está cachimbón, que diga. Ah, ok, está cachimbón. That's another. Está yo. Relax to case. I'm sorry? Relax to case. Ah, yes, relax the, you know what, okay? Relax, relajen ahí. What we say, what else? Está yuca. Todo blue. Todo azul, todo azul, no, todo azul. Se puso color de hormiga. Y yo, what? Okay. Se puso color de hormiga. That's, so can you see? Here we have a lot of Salvadorian idioms, que son frases idiomáticas de Salvador, propias de Salvador. In Colombia, maybe they have a lot of. And we can understand some of them. Podemos conocer algunas de esas y otras que no. Por ejemplo, en, no sé si en Betty, no recuerden qué, decían fresco. Cuando estaban quizás agitados, no, tú fresco. Ajá, fresco es como tranquilo, right? Sí. No sé, es como agarrarla al suave. Ajá. Peinando la lora. Ah, peinando la lora. Yo sabía peinando la gata. Or when you say la gata ancora. Or también like that. También yes. Está el, y este patechucho. Ah, ok. That's a dog's leg. Ajá. Pata de chucho. Yes. So what is that? Ah, yeah. Mm-hmm. Al pie del cañón también. Al pie del cañón. A lot of. So, relaja la dona. Okay, too much information, but yes, en septiembre venden 2x1. So, and yes, Carita. Que se te embombe la camisa o el bomba. Sorry, Carito en Eli. ¿Mm? También salió la mera mengambrella. Es que están hablando al mismo tiempo las dos. Carito en Eli. Carito. En Colombia se utiliza el bomba, o sea, ya. Ya, a las ya, para ayer. Okay. En bombas, ajá. ¿Vas? Ok. Elisa. También salió la mera mengambrella. La mengambrella, la mera mata donde se rasca el tigre. Ok, so. Correcto. Very interesting. I love Salvadorian idioms. A mí realmente me gustan mucho las frases idiomáticas del salvadoreño, del latino en general. Es bien creativo. But in English, it's like they have it, but they are kind of formal. I know. Como que los latinos son picantes. Okay. So, let's continue with this. And here I have some other. It's drizzling. Drizzling. It's raining. It's pouring. It's lashing. It's bucketing down. It's raining cats and dogs. Como les decía, entonces, con respecto a la lluvia, very light rain. Como está lloviznando. Algunos dicen pringando, right? So it's drizzling. It's raining. It's the normal rain. It's pouring. La lluvia pesada. It's lashing. Lash como latigazo, pero no piensen, sino que latigazo ya que se escucha de roof, techo, pesado. It's bucketing down. Es como que está cayendo toneladas de agua, así como que está tirando fuerte. And the last one is raining cats and dogs. Lloviendo
nosotros decimos, pero no, say thing, like Elber or something like that. It's wet outside. Está húmedo afuera, okay? It's raining. To get wet or get soaked, okay? When you get wet because of the rain. Así que imagínense, para la lluvia tenemos diferentes. Here in El Salvador, we say just is, está lloviznando o cirniendo, right? Sale gaso de agua. Yes, that, when you say that word, sale gaso, is this. Slash. That's it. Okay, so we continue because these are just first part and let's see. So, let me check the time. Una hora para hacer la encuesta. Okay, well, being an only child is better than having siblings. Ser hijo único o hija única es mejor que tener hermanos. Agree or disagree? Why? Cuando decimos siblings, significa hermanos y hermanas, ¿ok? Cuando decimos brothers, son hermanos, niños. Sisters, hermanas, niños, ¿ok? So, before we go to this topic, I need you to tell me if you're here. So, I'm going to check the attendance list. Teacher. Yep. Me voy a salir un momento porque está lloviendo y voy a salir ahora. It's raining. Okay. Okay, después nos avisas. Andrés, hello. Okay. Hello, hello, hello. Nice. Carlos. Hello, teacher. Thank you. Carito. Talk to me. It's you. Edwin. Present. Okay, nice. Present, teacher. Present. Good. Eli. Hello, teacher. Sir, Steffi me acaba de decir que es. Gabriel. Hi, teacher. Jackie. Present. Good. Patty. Joa. Present. Carly. Present. Good one. Kenya. Luis. Present, teacher. Mardo. Ah, estaba de oyente. Okay. Oscar. Present, teacher. Kel. Rosie, Fernanda, Walter. Hola. Okay, Walter. Present, teacher. Nice. Martin. Present, teacher. And Wilfredo. Okay, present, teacher. Thank you. Nice. A recommendation. En INSAFOR se pide el 80% de asistencia, sin un dado caso. It's a recommendation for you. Para los siguientes cursos, sin un dado caso, ustedes llegan a faltar por alguna razón, siempre es bueno que se comuniquen con su teacher, con el encargado, ¿verdad? Con alguien de soporte. Es bien difícil darle que aprobación a alguien que ha faltado mucho, pero también hay casos muy extremos, porque como ustedes firman una carta de compromiso, right? Pero no den por hecho, no den por hecho que ustedes ya no pueden pasar si no preguntan, right? Okay, porque Rosie, es posible que tuviese posibilidad, que tuviera chance, right? Lastimosamente no siguió y lastimosamente, ¿verdad? Ya no pudo ser esta última semana. But in your case, en cualquier caso de ustedes, ¿verdad? Siempre pregunten si tienen oportunidad, ¿verdad? No solo asuman, que es un error que tenemos muy, los salvadoreños y los latinos, asumimos, ¿verdad? Y a veces no consultamos. So that's it. Well, we continue with this. Do we have any volunteer for this question? Do you agree or disagree? San Eduardo. Being an only child. So we're going to start with Raquel. Then Carlos.
Ready? Yo, ¿por qué? Because yes. I don't say yes. Okay. Okay, I disagree because I think children need someone to share with. I have a friend who is an only child, and she tells us that she wishes she had a brother or sister because she felt lonely all the time. That's why I disagree. Okay, she feels lonely all the time. Yeah, she needs some company, right? Something good. Thank you, Raquel. Okay, Carlos, what about you? What do you think about? Great teacher. I agree or disagree, disagreement with we call it better, pardon, it's better to have a brother to be able to play and have fun next to him. I also always fight a little brother. Okay, it's better to have company, someone to play with. Thank you, Oscar and Adonai. Well, teacher, disagree. In my opinion, based on only sure economía, ¿sí? It's still better because the parents give them all the attention and give them everything, but not emotional because I feel that they feel alone and sometimes they need someone with who play or interact. You always need a sister or brother is what I think. Hey, very interesting word. Interaction. Interact or interaction. It's important to develop different skills. Good. Socialize. Socializar. Thank you, Oscar. Adonai, and then Luis. I disagree. Having siblings is much better. It would have been boring not to have someone to tell to play with, fight with, joke around with. Having more siblings is fine. Okay, it's better, right? It's fine. Okay, good. Adonai, Luis, and then Carly. Yes. Okay, teacher, I disagree because when you have older siblings, you can choose a role model, and at the same time, you have someone to share with and take care of. Yeah, good. Someone to share, compartir, and take care with others. Okay, nice. Carly, and then we go with Kenny. Okay. Okay, agree. Since I do not have a fear or that they criticize you for what they do. Okay, yes. And something important is that if you are only child, you can receive more attention or love or different material things that are important. Maybe not the most important, but yeah, we need it. Necesitamos, ¿verdad? Curso materiales, okay, maybe better education, maybe not. La palabra since, puesto, okay. I'm sorry. A veces no apoyan, a veces lo hunden más aún. Okay. ¿Tú crees? Maybe. Okay. Sí, porque tengo mis hermanos y en vez de apoyarme, me hunden o me critican. Yes, unfortunately, in El Salvador, it is very common that brothers and sisters are like separators, right? So that's something. But we have friends. So that's why it is important to have friends. Thank you, Carly. Okay, we go with
Kenia en Carita. Okay, teacher. My opinion is in the segment sense, the support of a brother or sister is always needed, and it is that advantages are left. Okay, yes. We need, okay, support, definitely. As Carlos was saying, well, I know different cases which brothers are not going well. Cuando decimos get together, es llevarse. Cuando alguien se lleva bien, well, we get together, or we don't get together. Llevamos bien. No good communication, okay. No hay empatía, no empatía. Well, but we need support, necesitamos apoyo. Very, very important in our lives. Thank you, Kenya. We go with Carito and then Gabriel. Okay, teacher, absolutely not. Having siblings is nice, sharing plans, skip the fight. It is good to have someone to count on at any time. Yes, in any time. It is especially for those nice talks. Ahí platicas eso. Cuando duermen en la misma habitación, you can share opinions, you can share secrets. That's in some stages, in algunas etapas. Right? So that's it. Yeah. Carito, te escucho así como cuando tienes como medio tapado el micrófono. ¿No? ¿Everything okay? Cuando tengo que, perdón. Se escucha como que si tienes como tapado el micrófono con ropa o con la mano, ¿sí? No. No sé, yo creo que mi conexión está inestable. Maybe. That's it. Okay. Well, vamos a ver más adelante cómo seguimos. Thank you. Gabriel, right? Okay, teacher. I do not know it's understood correctly. For me, it is every complex subject, taking into account that on this note, one would decide whether have sibling or not, we were sick brother. Would it die hand had brother? For me, I could be the same. Okay. Yes, it's kind of difficult nowadays. If you notice, the families have less kids. Ahora tienen como menos, la cantidad es menor. Obviously, there are some families which have a lot and a lot. Maybe they don't have television. But I love to see that they take care of the quantity of kids that they can afford. A los cuales pueden darle lo necesario, y más que lo necesario, lo primordial necesita. Thank you. Okay. And the last, we're going to have Ellie. Okay, Ellie, what's your opinion? Yes. Okay. Being an only child is better than having siblings. In disagree. Why? I think that both in children, adolescents, and adult siblings are great support when they have grown up with love and family values. Values, yes. Values. And it is really, really good when they, for example, eating together, having dinner together in the same table, cenar en la misma mesa, to share, to have conversations, to say, hey, how was your day? Tell us what's new. What was something interesting? Cuéntanos, ¿qué tal es su? Aunque sean even, they can be short talks. Pueden ser pláticas cortas, pero ayuda. It's when you have family members, right? Good. Okay. Tell me, please, thumb up. Pongan el emoji del pulgar arriba. ¿Quién tiene más de tres hermanos? More than three siblings. Okay, good. Nice. Bajémoslo. That's nice. Three, number three. Okay, who has just one?
¿Quién tiene solo uno o dos? One or two. Okay. Well, that's it. And who is only child? ¿Quién es hijo único o hija única? ¿Sí? Oscar, you? No, no, right. Okay. No. Definitely not. Okay, Jackie. Maybe Jackie? No, right. Well, it is good to have siblings if but sometimes we are don't get together, right? Okay, let's continue with this. Créanme que ahora la clase se va a ir un poquito más rápido. Okay, Max and Joe. Joe Santriani, Joe Ramon, Billy Joe. Max, tenemos aquí a Max Cavalier. Sí. Just want to see. Tres. Okay, Max. Hello, this is Max. Ya les he comentado que cuando decimos hello, this is Josué. Hello, this is Carito. Es una manera de decir hola. Te saluda Carito, te saluda Josué, te saluda. Well, sí. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. Pips.com. I'm sorry. Pips.com. Pips.com. Dot, punto se dice así. Por si no sabían. Dot es el punto. Es punto. At es arroba, okay, slash es teca. I don't know where is it. Get the teclado is open. Slash y dash es guión, dash como el niño de los increíbles, okay, dot punto at arroba. Slash es pleca que no lo encontré. Dash es yo. Okay. So, I work for Pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? Cuando decimos set up o setting it up es configurarlo. Set up, esta, set up es configuración. Okay. Could you help me, please? Aquí está la pausa. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold a second, please? Este hold a second significa... ¿puedes esperarme un momento? Hold a second. Cuando decimos hold on, es cálmate. Es como relax. Pero cuando decimos hold on a second, es como puedes esperar un segundo, please. Oh, it's an UltiPage Mix 30. MX 30, I'm sorry. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Okay, power cord es el cable de poder. Es donde se conecta, es un chufo. Okay. It's plugged in. Plug significa enchufado. Ahora, creo que todos ustedes conocen esto. El Unplugged, sorry, el Unplugged es un concierto acústico. Shakira's Unplugged, Lale Unplugged, Nirvana's Unplugged, Alejandro Sanz Unplugged. Todos tienen entonces este concepto de MTV. Se le llama Unplugged porque es un desenchufado. O sea que ellos ya en teoría no tocan con instrumentos tan eléctricos, sino que lo hacen las versiones calmadas. Eso significa Unplugged. Por eso plug es enchufar, unplug es enchufar. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation, not the installation. The installation CD in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. So, let's see. Tray es la bandeja del CD. Wow, ya no se utiliza mucho. Appears, appears. Screen es pantalla. Menu, no menú.
menu, menu. Okay, so again, see, hold on a second, power cord, plugged in tray, appears, screen, menu. Okay, entonces, básicamente, basically, Max is explaining the steps how to set up the printer, okay? Como, pues, instalar, como configurar. So that's the conversation. Okay. Carito, could you help me with the screenshot, please? Sí, señor. Nice. Listo, teacher. Okay, sorry, perfect. Teacher. Teacher. Yes. ¿Cómo se pronuncia ultipec o opac? ¿Cómo es? ¿Dónde está el joy abajo? Ultipage. Leave me. Ultipage. Ultipage. Vaya, la palabra se pronuncia así, ¿ve? Page. 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 Como Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Page. So, ultimate page. Okay, see you in a couple of seconds. Solo vamos a tardar como 4 o 5 minutos menos. Porque después vamos a la encuesta. Okay. Just give me a second. Okay, Edwin, I need you to accept. Hay que aceptar la solicitud de Edwin. Okay, start you or me? You, Max. Okay. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for teacher nos mencionaba. Era como quiero ver, ahorita la veo. Let me a minute.
Okay. Hi, teacher. ¿Y qué estaban hablando, gente? Wow, we're talking about. Este dúo, this dúo is really interesting. Hello, teacher. Los dos tienen buen nivel de inglés, pero los dos, no sé, se ven inquietos. Sí, okay. Sí, sí, eso sí, sí. See you. Nos defendemos. Okay. See you. See you later. You play the name. Okay, so we're going to start with the survey. Vamos a, pues vamos a esperar los demás. Vamos a dar inicio con lo de la encuesta. Okay, let's wait a little bit for the rest. Okay, welcome back. Let's start with the survey. Vamos a trabajar con la encuesta en este momento. Necesito, esta es la pregunta. Necesito que me pongan el emoji del pulgar arriba. ¿Quiénes sí recibieron el correo electrónico con toda la información de la encuesta, el link de la encuesta y todo esto? Pongan el pulgar arriba, así ya tenemos a, ok, nice. ¿Quién más? Good, Oscar, Carito también, ¿verdad? Ok, nice. Well, me parece que quienes no lo tienen es Oscar, ¿no, Oscar? Ok, sí, Wilfredo. Lo tengo, sí, lo tengo. Ok, nice, perfect. Edwin, no sé, no sé si pusiste el pulgar, parece que no. Bien. Vamos a hacer algo. Sí, lo puse, teacher. Nice, nice. Thank you. Ya podemos bajar el pulgar. Nice. Cualquier cosa por el chat de Zoom, no chat de WhatsApp, chat de Zoom. O bueno, a menos que sea, ¿qué? Tanto, no es fácil por WhatsApp. Ya le hicieron el ¿cómo se llama? El curso pasado, right? But here nos piden pues que desarrollemos la encuesta, así que en estos momentos vamos a iniciar con el
tutorial sobre el desarrollo de esta encuesta, que es pues uno de los requisitos para poder aprobar este módulo. Vamos a ver, pues, este video va a ser, digamos, sin audio para explicar los pasos, ¿verdad? Así que prácticamente les enviaron la info al correo. Entonces también ahí les mandaron el enlace para realizar la encuesta. Esta es la encuesta, ¿verdad? La encuesta de finalización. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar copiando alguna de la información que está allí, o yo la voy a enviar al chat, ¿verdad? Para que ustedes puedan copiarla, ¿verdad? Va a ser más fácil, por ejemplo, acá, ¿verdad? Que es el orden. Todavía no estamos iniciando. Esto solo es la explicación que siempre, pues, nos piden como indicación darla, ¿verdad? Entonces vamos a copiar la eje, que es la orden de inicio, ¿verdad? Vamos a iniciar cuando yo les dé, pues, el aval, ¿verdad? Pero todavía no. El nombre completo, ¿verdad? Práctico. Correo electrónico. El correo electrónico y el teléfono que vamos a estar utilizando acá es el que, con el que siempre reciben información, el correo y el WhatsApp con el que están en el grupo. Perdón, el número de teléfono es el número que tienen, pues, en el grupo de WhatsApp. Y así sucesivamente. Teacher, tengo una duda con respecto a eso. El número que brindé a INSAFOR es un número celular, pero en el que estoy en el grupo es otro número. Uh-huh. Entonces, ¿cuál de los dos correspondería? El que brindaste. Okay. Pero tienes otro número de teléfono, tienen dos. Correcto, uno es con el que estoy en el grupo y el otro es el que brindé a INSAFOR, que es el que contesto todo el tiempo, el personal, se puede decir. Uh-huh. ¿Y con cuál te contactan? Me contactan con el personal. Ah, pues ese es. Ok. Bien, si ya comenzaron la encuesta, tienen que esperar. Yo no les he dicho todavía que comiencen, ¿verdad? Así que necesito que esperen antes de darle a enviar. Tienen que esperar mis indicaciones, ¿verdad? Eso es bien importante. Así que, pues, si se dan cuenta, yo les voy a estar dando toda esta información y vamos a ir despacio, porque algunos pueden, pues, sé que no les cuesta, lo hacen rápido, pero también habemos otros que tenemos ciertas dificultades, ¿ok? Así que, sí, teacher, necesito que lo hagamos despacio porque yo tengo problemas con el celular. No hay problema. Entonces, sí, vamos a ir despacio porque necesitamos hacerlo colectivamente, ¿verdad? Lo vamos a hacer colectivamente. Muy bien. Ahora, otra cosa. Si tienen dudas, pregúntenme. Tengan, bueno, tienen la confianza, ustedes son bien confianzudos. Pregúntenme, con gusto puedo corroborar algún dato, ¿verdad? Porque yo tengo los nombres de sus empresas y los nombres de las empresas no siempre son los comerciales. Pero vamos a ir paso por paso, ¿ok? Vamos a ver, les voy a enviar. Todos vamos a ingresar, bueno, dígame alguien que no tenga. Dígame ahorita, activa el micrófono y dígame quién no recibió la información por correo electrónico. La información de la encuesta, ¿verdad? Esa información. Yo no la recibí, teacher. Adonai, Wilfredo, no. Ok. Ok. Déjenme entonces, las voy a enviar aquí. Allí en el grupo mandaron un enlace. Vamos a ver. Sí, teacher, temprano lo mandaron también. Ah, ok, ese es, sí. Entonces, vámonos ahorita. Ahí está toda la información. Enlace para tomar la encuesta, ¿verdad? Ahora que nos vamos a ir al enlace para tomar la encuesta y vamos a estar todos acá, ¿verdad? Ahora que todos estamos acá, vamos a ingresar el número completo con inicio, con guiones, pleca, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? Sería la orden de inicio,
Miren en el grupo de WhatsApp, ahí aparece la orden de inicio, ¿verdad? Corroboren, ¿verdad? Es el número 28637-7049-0031 pleca 2022. Pueden verlo en el grupo de WhatsApp. Ese número va a ir acá, ¿verdad? Teacher, y puede ponerlo porque realmente no puedo estar en la escuela, estar viendo el WhatsApp y eso. Tengo los dos teléfonos ocupados. Vaya, 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 permítanme. Sí, es. No es mucha molestia. Por cualquier cosa, vamos despacio, no tenemos prisa, ¿verdad? Tranquilos. Este es el número, miren, 28637-7049-0031 pleca 2022. Ok, todos estamos ahí, ¿verdad? No hay ningún problema. Perfecto. Ahora vamos a la pregunta 2, ¿verdad? Repito, si alguien se adelanta antes de enviar, espérenme hasta que yo les diga enviar. De lo contrario, no. Recuerden, hay que seguir las indicaciones. Nombre completo, please, your full name. Su nombre completo según Dewey. Así según Dewey, porque hay algunos que están casados y se divorcian y todo eso, pues nos estamos siguiendo. Sé que ya no quieren tener el apellido a veces, ¿verdad? De casado, pero según Dewey, ¿verdad? Trabajamos según documentación. Vamos, número 3, correo electrónico. El correo que ustedes brindaron a INSAFOR, ¿ok? Con el que reciben toda la información. Bien. 4. Número de celular. El número con el que los contacta INSAFOR. Porque les manda WhatsApp, ¿verdad? Eli decía que ella tenía otro número agregado al grupo WhatsApp, pero el número que ella dio y a INSAFOR y con el que se contacta. Pregunta, ¿alguien se ha quedado? Todos vamos en la pregunta 4, ¿verdad? Si alguien se ha quedado, no me levante el emoji. Activa el micrófono y dígame, teacher, yo me quedé. En el número 1 se va a poner lo de la... ahí eso es lo único que me falta porque me estaba sacando la aplicación. Dale, dale. Ahí ya te lo puse, mira. ¿Sí lo puedes ver? Ahí está. Esperemos todos ya. En la pregunta 4. Ya estuvo. Ok, perfect. Muy bien. Ahora, estamos en la 4, ¿verdad? Ahora vamos acá, pregunta 5. Sexto femenino, masculino, elegimos uno, please. Ok. Número 6. Departamento de residencia. Pues aquí vemos, seleccionamos, ¿verdad? Damos clic en la pestañita, seleccionamos el departamento de residencia. Digiten el municipio de residencia. Muy bien. 8. Empresa donde trabaja. Vamos a hacer un alto acá. En la empresa donde trabajamos, normalmente, nosotros creemos saber el nombre de la empresa, pero aquí va la razón social. Por ejemplo, la Curazao. La razón social es Unicomer, SADCB. Esa es la razón social con la que está registrado el Ministerio de Hacienda, pero comercialmente se conoce como Curazao. Ahora, aquí tengo todos sus datos y se los voy a ir, pues, comentando, ¿verdad? No se les puedo mostrar esta información, pero creo que la mayoría ya conoce la razón social, ¿verdad? De su empresa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? Tenemos... Andrés, consorcio Nippon Koei Lac, ¿verdad? Carlos, John Cone, El Salvador SADCB, Carito, Industrias Lácteas, San José SADCB, Edwin, Textiles La Paz, LLC, Elisa, Industrias Lácteas, es la misma, ¿verdad? Industrias Lácteas, la misma de Carito. Stephanie es la misma de Edwin, Textiles La Paz. Gabriel es
Igual, Yongo en El Salvador, SADCB. Jackie es consorcio Nippon. Creo que estas son. Carly es colector SADCB. Ustedes ya saben, ¿verdad? Los que son de la misma empresa, no hay ningún problema, ¿verdad? Todos son en mayúsculas. Luis es Transport Region and Logistics Group. Mardoqueos, Industrias Lácteas. William es Municipio de San Miguel, Tepezontes. Alcaldía Municipal de San Miguel, Tepezontes. Y Wilfredo es Team Heavy Lift SADCB. De los que mencioné, ¿hay alguno que no tenga idea de qué se trata? Porque así se los mando. Se los envío uno por uno. Aunque no vamos a tardar, pero yo se los envío. ¿Hay alguien de los cuales no conoce el nombre de su empresa? Teacher, en mi caso solo sería el nombre de la alcaldía, ¿verdad? En tu caso, ahorita te digo. William. Sí, ajá, la vez pasada solamente el nombre de la alcaldía. Alcaldía Municipal de San Miguel, Tepezontes. Sí. Uh-huh. Alcaldía, yes. Uh-huh. Hay alguien. Ok, good, William. ¿Hay alguien de los cuales yo les mencioné su empresa y no tienen ni idea? Porque ya saben, ¿verdad? Kenia ya saben que trabaja con alguien más. Eli trabaja con Carito. Entonces, ya saben, ¿verdad? Es la misma empresa. ¿Hay alguien que no sepa? Si no, dígame, pues, o sea, con sinceridad. Hay que hacer eso bien porque si no, hay problemas, o sea, para ustedes y para mí. Pero con respecto a la encuesta, hay que hacerla bien. Teacher, ahorita vamos en la pregunta 8, ¿verdad? Yes. Va. Sí. Va, yo le voy a suplicar de que cuando terminemos, regresemos a la 1, porque yo la 1 no la pude hacer. No, ahorita no, la no vamos a hacer. Ok, no pude anotar los números. Tranquilo. Si me lo dicta. Bien. ¿Estás listo? Ahorita, permítame. No, tú me dices cuando estés listo, ¿verdad? Los demás. Ahorita estoy listo, ya estoy en la pregunta 1. Listo, ahí va. 28-63-7. ¿Sí? Guión, junto todo, ¿verdad? 70-49. ¿Sí? Guión. 0031. ¿Sí? Pleca 2022. ¿Sí? Perfecto, teacher. Se lo dicto si quiere. Adelante. Por favor. 28637-7049 guión 0031 Pleca 2022. Yes, that's it. Perfect. Muy bien, Marco. Gracias, teacher. Okay. Gracias. No problem. Para eso estamos. Bien, ¿alguien más tiene dificultades con la empresa donde trabaja? Me refiero con el nombre, no problemas con su empresa. ¿Verdad? No, porque si es alguien, sea sincero, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Nos tomamos unos segunditos más y ya. Bien, ya, entonces ya todos anotaron el nombre de su empresa. Perfect. Estamos muy bien. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí vamos a elegir Regal International. Aquí está. Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB, ¿sí? Damos clic aquí. Inglés corporativo. Aquí aparece, ¿verdad? Okay. Perfect. Nombre del curso. Ahorita se los escribo. El nombre del curso es, todo va a ser mayúscula, inglés principiante 2. Vean, aquí está. Inglés principiante, módulo 2. Ok, ya estamos con esto. Número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Muy bien. Tenemos la siguiente escala: insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso?
seleccionen cualquiera que ustedes consideren. Dos, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Y la última, ¿qué opinan de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Ok? Valoren ustedes como consideren. Ok. Vamos ahora a... ¿En qué fecha inició el curso? Iniciamos el 14 de marzo, así que desplegamos acá este calendario. Y damos clic en 14 de marzo. Clic. Excelente. Ya aparece la fecha. 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Que es tonight, esta noche. Damos clic acá. Y hoy tenemos 8, ¿verdad? 8 de abril. Damos clic. Y estamos todos. 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá quiero hacer un hincapié en algo. Esto no tiene que ver con el que ustedes tengan la cámara encendida, no tiene que ver con el horario y no tiene que ver con el manual. Esto básicamente tiene que ver con el desarrollo del docente, del facilitador. ¿Okay? Entonces ustedes, si se, no se trata solamente de ustedes, me siento bien porque sí aprendí o que yo no aprendí, sino cómo fue la clase, el desarrollo de la clase del facilitador, que en el caso soy yo. Entonces, ustedes marcan satisfecho o insatisfecho. Si ustedes marcan insatisfecho, inglés corporativo da por entendido que ustedes ya no van a seguir el siguiente módulo. Si marcan satisfecho, es porque sí seguirían el siguiente módulo. Esas son las indicaciones que me han dado, pues, para que se las comparta con ustedes. 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Y puede ser electricidad. Podría ser un software matriz, ¿no? Podría ser Excel y otros, sí, hay algunos de su interés. Y 16, comentarios, ¿ok? Antes, todavía no le den enviar, todavía no. Escriban comentarios si a ustedes les pareció el curso, si les parecieron bien las actividades desarrolladas durante estos 20 días, si estuvo bien la metodología, ¿verdad? Si ustedes se sintieron bien o si se sintieron incómodos, también pueden escribirlo si no se sintieron bien a gusto. ¿Sí? Pasaron riéndose, así que sí. Okay. So nice. Antes de darle enviar, antes. Teacher. Yes. Pero se puede dejar así sin comentarios. Si ustedes gustan, okay. Déjenlo. No hay, solo las que tienen el asterisco rojo son las las que son obligatorias. Las otras son opcionales. Ok. Y lo último, ¿verdad? Pregunta. ¿Hay alguien que se me ha quedado en alguna pregunta? Nadie se me ha quedado. Ok. El último paso va a ser el siguiente. Ya les explico. Cosa que ustedes hicieron la vez pasada. Cuando le den enviar, le van a tomar una captura de imagen. Fíjense bien, le toman una captura, ¿verdad? Y le va a aparecer eso, encuesta de satisfacción en inglés, gracias, la respuesta ha sido enviada. Y esa captura la van a enviar al grupo de WhatsApp, pero ojo, envían la captura y en el mismo mensaje con la captura escriben su nombre completo. Por ejemplo, lo manda Carly. Manda la captura y abajo exactamente, no en otro mensaje, en el mismo, escribe Carla Lizeth García Lemos. ¿Ok? Please. En este momento, y voy a revisar que todos lo hagan. Le enviamos ya. ¿Le vamos a enviar? En este momento. ¿Podemos enviar? Yes. En este momento, enviar, le toman captura y me lo envían al grupo de WhatsApp. Puede estar pendiente. Esto es como la prueba, la justificación, ¿verdad? De que ustedes terminaron la encuesta.
Excelente, Jackie. Muy bien, Raquel. Thank you. Así, exactamente. Steffi, good. That's the way. William, perfect. Joa, nice. Cristina, Jackie, yes. Andres, perfect. Marvin, good. Muy bien. Ok, Eli, necesito que la vuelvas a enviar con tu nombre, porque enviaste sí la captura, pero no con tu nombre, Eli. Thank you. ¿Teacher, le llegó la mía? Oscar. Y Escarito Suárez. Ok. Perfect. Thank you, Luis. Thank you, Oscar. Ok. Okay, thank you, Kenia, Mardo, Carly. Me haría falta, creo que Wilfredo, si no me equivoco. Ok. Al grupo vamos a enviar el. Sí, puede revisar el grupo de WhatsApp, así como le están enviando. Walter, creo que también me haría falta. Okay. La mía ya le cayó correctamente, ¿verdad, teacher? Yes, Eli, perfect. Así okay. Es. Okay. Thank you. Thank you to you. A mí ya le cayó, teacher. ¿Mardoqueo? Yes. Ok. Sí, solo estoy revisando uno por uno. Que me cargues. Eso es lo único que se lleva tiempo, pero es súper necesario. Teacher. Yes. Tuve un problema que no le puse el nombre del curso. ¿Y así le enviaste? No, todavía no le he enviado. Ok. Vaya. Ok, déjame ver. El nombre del curso es este, mira. El nombre del curso puedes ver aquí. Inglés principiante módulo 2. ¿Sí lo puedes ver? Alfredo. Ahorita lo estoy copiando. Ok, adelante. Tranquilo, toma tu tiempo. Walter, enviaste la captura. Igual Edwin, necesito que borren ese y envíen la captura como lo han enviado los demás con su nombre completo en la parte de abajo. Si me hacen el favor, please. Necesito que haya orden. Es importante el orden, right? Le voy a agradecer. Ok, no sé quién me escribió. Ok, Jackie. Thank you, Walter. Very nice. Que te de preferencia borraras la anterior, así como hizo Eli. Sería Gabriel, igual. Necesito que sigan las indicaciones, please. Es importante que sigan las indicaciones. Okay, perfect.
Wilfredo, ¿cómo vas? Ahorita lo voy a tomar la captura, teacher, pero este, lo de abajo, eso tenemos que llenarlo, o lo podemos dejar así. ¿Cuál? ¿Qué pregunta? Lo que menciona, ¿qué otros cursos son de su interés? Y los comentarios. Puedes dejarlo en blanco, ese no, igual comentarios, eso no es primordial, digamos. Las preguntas que tienen un asterisco pequeño rojo son las súper... ¿Qué? Ya les, salud, carito. Ok. Bien, solo estaría esperando la de Gabriel, que me la mande con su nombre, así como me la mandó Walter. Gracias, Edwin. Thank you. Very nice. Ok. Carlos, creo que la tuya me hace falta. Ahorita va, teacher, ya. Ok, aquí estoy pendiente. Perfecto. No sé si ya cayó, teacher. Sí, Carlos, ya llegó. Ok, gracias. Ok, good. Thank you. Ok. So, nice, my friends. Sí. Así sería, teacher. No, no, Wilfredo. Ok. Vaya, te explico. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, después, cuando tú ya tienes todo completo, asegúrate que estén completas, vamos, una por una. La 1 está completa, ¿verdad? Con la orden de inicio. Wilfredo. Activa el micrófono, por favor. Le escucho, teacher. Ok, sí. 1 está completa. La 2 está completa. Yes. ¿Me dice sí o no? Sí. Bien. Sí. 3. Sí, también. Ok. Sí, está completa. Muy bien. Vamos uno por uno. 4. ¿Completa? ¿Sí? Sí. 5. Sí. 6. Sí, sí. 7. También. 8. También. 9, que es inglés corporativo. Sí. Inglés corporativo. Regal International. Sí. 10, inglés principiante módulo 2, ¿verdad? La 11. Sí. 12. Es el 14 de marzo. Sí, sí. 13 es el 8 de abril. Sí. 14, ¿ya? Sí. Ahora, mira aquí, necesito que le des enviar. Aquí dice abajo, ¿sí? Sí. Dale enviar. De lo que sale ahí le mando. Ajá, y lo que cuando te dice gracias... La respuesta ha sido enviada a eso, tomaré captura y me lo envías. Sí, teacher. Okay, that's it. Thank you, Wilfred. Okay, that's it. Thank you, teacher. Bueno, estamos entonces. Good. Muy bien. Ahora pues vamos a seguir con la clase. Recuerden solo un detalle. Acá. Todos me completaron. Gracias por completar el examen. Por completar todo eso. El único que me hace falta es Edwin. Edwin, hello there. Necesito que termine el examen y la unidad 4 ahora antes de las 11. ¿Ok? ¿Sí puedes? Ok. Sí, ok. Porque si no, no vas a aprobar el curso. Y solo eso te falta. Y lleva buenas notas. Solo eso te falta. Please. Necesito que lo hagas. ¿Ok? Ok. Ok. Hoy lo termino. Perfect. Ok. We continue.
we were with this conversation, ¿verdad? Could you help me, please? It's very simple. And then we continue with, dice aquí, fill in the blanks. Fill es completo. Cuando vean fill, significa completar. Use the conversation about to help yourself. In this case, here we have conversation one and two. Vamos a ver si me ayuda Luis. Okay, Luis. Okay, teacher. One or two? One. Okay. You tell me what the model is. Okay, hace falta una. ¿Qué palabra hace falta? You tell me the model. The model, ¿Qué palabra haría falta? Cool. Cool. That's it. Perfect. That's nice. Carlos, you have number two. ¿Tienes el número dos? Sí, teacher. Okay. Can't say. Describe the problem. Vamos a ver si es can. Describe. Bien, podría. Podría ser can. Yes, can you describe? Okay. Entonces sí, podría ser can. Can you describe the problem, please? Or could you describe the problem, please? Okay, nice. Ahora, vamos a ver esta parte acá. Que tenemos how to use could for polite or formal requests. O sea, cómo utilizar could para que se vea más amable la solicitud. Okay. Let's see, Raquel, can you help me, please? Reading the model. The model verb could is used for polite and formal requests. Thank you. Okay. Para eso, ¿verdad? Entonces utilizamos el could, el sujeto y el verbo, el complemento. Y tenemos los ejemplos. Para los ejemplos, I will need some pronunciation, for example, Steffi. Ok, Steffi, number one and number two. Number one, okay. Could you write this report, please? This report, please. Ok, continue with number two. Could you deliver the little goodbye, please. Today, please. Puedes deliver es entregar. Puedes entregar estas cartas hoy, ¿ok? No, how to use can for informal. Ahora, can también se puede utilizar, pero es un poquito más informal, ¿ok? Así que para esto, pues tenemos acá, let's see, Carly. Can is used. Can is used to has informal request. Okay, thank you. So aquí tenemos el can. Igual, miren, es igual. Solo que acá utilizamos el could y aquí utilizamos el can. Carito, help me with this, please. Can you write this report, please? Can you help deliver these letters today, please? Yeah, that's it. Thank you. Easy peasy. Okay, now here we have. Write five questions that your boss could ask you next week. Vamos a pues, escribir cinco solicitudes que tu jefe puede preguntarte la siguiente semana. Okay? Necesito que me hagan al menos, let me see. Que me hagan una con can y una con could. Ok. Vamos a ver los ejemplos acá. Preguntas o solicitudes que les puede hacer su jefe. Bueno, maybe next week some of you are going to be in vacation, but some others not. Imagínense una semana laboral. Aquí están los ejemplos. Ok. Can and could. Una con can y una con could.
Okay, let's see. Who's going to be the first? Una con Ken, one request with Ken, and one request with could. Eli? Not ready. Aún no estoy lista, teacher. Okay, no problem. Let's listen to William. I'm not ready yet. Okay, no problem. Going to wait a little bit. Okay, la mujer del cabello planchado. Tell us. Okay. Todavía no me lo planché, teacher. Number one, can you prepare the letter and send it to Gabriela? Could you ask to the auditor to make the visit on Monday? Nice. It's okay. Yeah. What is specific? ¿Qué específica? Nice. I like it. Good. Raquel, who's next? No sé si Oscar o Carlos. Okay, Raquel. Can you send me the declaration of expenses, please? Yeah. Could, ¿tienes una con could, Raquel? Me gusta eso. Could you write the letter for the declaration? Yeah. Me gusta cómo improvisa, Raquel. Very nice. Casi te la creo. Casi te la creo. Good. Okay, nice. Oscar, Carlos, ¿quién me ha dicho? Adonai. Anybody? Okay, Oscar. Bueno, alguien, bueno. Posiblemente me puede preguntar, Oscar, can you tell me how the explore of the weekend is going? Okay. What else? Okay. ¿Con quién tienes una con could? No. No, okay. Nice. Let's go with Carlos or Adonai. Ready? Okay, teacher. Can you come in early? Please. Okay, can you could, okay. Uh-huh. ¿Tienes con could? Could you help me win the box? Okay, very nice. Permítame. Okay, good. And Eli or Adonai, who is ready? Okay. My boss today can work the holiday week. Okay. That's a really sad question. Una pregunta muy triste. Okay. Could you check the inventory before we on vacation? Wow, another sad question. Solo preguntas tristes. Good. But really bad. Okay, Ellie. Okay, can work order today? And call work purchase order next week? Okay, check the orders for next week. Okay, good, nice. Who else? That's bad. That's bad. Muy bad. Vivian, Steffi, Luis, Carly. The inventory tomorrow. Oh, nice. Huh? You have can other you things? Tell me. Okay, good. And we go now with Luis. Carly? Okay. Could you square the balance tomorrow? Can you show me the sheet? Can you show me? I'm sorry. Can you show mostrarme la planilla? Ah, okay. Nice. Good. Carly and William. I can check if customer buy you. Okay. Can you check? Can you check the customer? Can you? Uh-huh. Would you call to important clients? Clients, nice, good. Thank you, Carly. William and Oscar.
Okay. Hello, my friend. Can you lend me the motorcycle tomorrow? Okay. Could you check my car this week? Mm-hmm. Good. And Oscar, you were. Could you work night on Monday? Can you work at night on Monday? Okay. Nice. Who else? Walter, Joa, Jackie. Yo tengo dos. A ver, su dos. Can you help me stay longer today? Mm-hmm. Y could, esa palabra me cuesta. Cool. Could you help me take inventory? Okay. Wonderful. Who else? ¿Quién más? Okay. We're going to continue. 24 minutos. Terminamos. Edwin, please. Okay. Can you work in vacation? Mm-hmm. He called you to serve supplier. Okay, nice. Walter. Solo tengo una. Hey, go ahead. Can you finish, modify, draw, please? Okay, nice. Yes, now we have like the structure of the questions. Ya saben la estructura de las preguntas. So you can ask any question if you like, because you already know how to create questions, and that's something wonderful. We continue with this activity. Being an only child is better than having siblings. Agree or disagree, and why? So for this, we're going to have Steffi. No sé si apostó Steffi. No, right? Nope. Steffi and William, please. We always need a brother. Okay, you always need a brother. Okay. O sea, ¿qué te hace falta tu baby? No. Come on, you can do it. And, okay, William and Walter. Okay, teacher. No. I no agree. I think it is necessary to have more siblings because one develops better because you can share with your siblings. And I have observed case of only children, and you can see that they want to have company. Okay. Very interesting opinion. Nice, William. Good. Walter and Wilfred. Where in my case, when expect childhood together more than with our parents. Okay. Nice. And Wilfredo. Mm. And Edwin. In the sermon, it is not good signs, best moment of children or child. Building brothers. Okay, to share with brothers. Thank you. Okay, Edwin and Andres, if he is ready. Okay, I don't agree because a sibling is someone you have fun with, play with, and sometimes fight with, but having siblings is like having two ways of friends be your side because they help you, support you, and protect you in difficult moments. Yes, you. If you have a good relationship with your brothers and sisters, you can protect each other, and that's something very amazing. Andres, are you ready? And then Joa. My opinion is agree. Because it is better to have siblings because an only child grows up, so to speak, alone. Uh-huh. That's another thing.
we need company to share and to talk about anything. Thank you, Joa. And then we go with Jackie. I think that having brother is better because childhood is better and just playing with someone else. In my case, I have two brothers, but I gain other brother than my sister, 10 years younger than me. Okay, that's nice. Solo un detalle, Joa. Wait. Porque el otro es white. Es que tengo problemas con esa palabra, con un montón de palabras. A veces se te va, ajá, pero sí, te entiendo. Okay, yes. Joa, how many siblings do you have? 3, 4? 2. Ah, 2. But it is good, right? It's good to have. Especially when you have like your best friend as your sister or your brother. That's my something. Sister is my best friend. It's good. It's really good. Thank you. Jackie, what about you? Well, in my point of view, I don't know what is to be only chill, but I know case where being only chill is not so good because they are consenting him and giving him everything he wants, and that's why he doesn't know what is a no or what is a kid. And while I am happy with my family, it is a blessing to be able to share with each one. Yes, I know that it's a blessing. Good. Only one detail, child. Solo este detalle, mira, Jackie, child. Okay. Estuvo muy bien todo. Yes, it's a blessing to have siblings. Okay, now let's go. You're going to work in the worksheet for the last time, por última vez. Remember that we were studying this yesterday. Can, could, for affirmative, for negative, and for questions. Okay, so what do we have here is unscramble the sentences. Vamos a ordenar estas oraciones, son palabras. No tiene, you don't have to add anything else. No tiene que agregar nada más. Just order the words and form questions. All of them are questions. Todas son preguntas. Okay. So, volunteers for ordering these questions. Raquelita and Carlos. Please. Again. What number? 3. Okay. How can I help you? How can I help you? Nice. Ya se escucha voz de ¿cómo se llama? De flight attendant. Hermoso. Good. Carlos and yes. Como que trabaja en super. Llama. Okay. Carlos and William. Okay, teacher. Can I have water from the number one? Number one, can I have some water? Some water. Okay. 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 William and Edwin. Me robaron la que tenía. Okay. I'm sorry. Sería okay. ¿Qué pasa, Raquel? Would you like a light coffee? What number? Sorry. Two. Yeah. Would you like a coffee? Would you like a coffee? Thank you. Edwin. Okay, number 4, no sé si la he formulado bien, pero vamos a hacer el intento. Could you do a favor on me? Casi, could you do me a favor? Could you do me a favor? Okay. Could you do me a favor? Bien rara, ¿verdad? Could you do me a favor? So that's it. Thank you. Very nice. Who else? Let's see. Oscar. Okay, Oscar. What number? Number
Six, okay. Can you let me pick up, please? Casi, esa estaba algo difícil, porque pick up. Can you pick me up later, please? Cuando decimos pick me up, es como si me puedes pasar a recoger, ¿verdad? A dar un aventón. Okay, thank you. What about 5, 7, and 8? Any idea, Eli? Number 7. 7. Hmm? Could you this explain, please? Casi. Could you, luego va el verbo. ¿Cuál es el verbo después? Explain. A eso. Could you explain this, please? Yes, could you explain this, please? Yes, please. Could explain. Thank you. And that was number 7. And we go with Carly and Karin. Voy a dar la oportunidad a otra. Ok. Esa estuvo buena. Carito, and then we go with Walter. Generalmente escogería el number 5, pero okay. Voy a escoger number 8. Because it's very difficult. Would you like to come for round dinner? Yes, yes. It's okay? Yes. Would you like to come for round dinner? Thank you. And Walter, can you do number 5? Yes. Sería, would you mind giving a hand? Sería, would you mind giving me a hand? ¿Te molestaría darme una mano? Okay. Would you mind giving a hand? Fine. Giving. Okay. ¿Se recuerda del would you mind? Do you mind? Yo les expliqué eso, ¿verdad? En una, de algunas frases que hacemos. Okay, my friends. It's time for the picture. Hora de la foto. Okay, so ahí va glamour. Okay, nice. Eso me gusta ver. La plancha. Okay, me gusta ver esa transición ahorita, cómo cambia toda la. Va a estar Raquelita, va. Cómo cambia, así que. La realidad. No, you look nice, gorgeous. Ah, de verdad, Carita. Okay. You look gorgeous, come on, se ven bien. Okay. Ok, that's it. Recuerden que muestran esta fotografía a cualquiera de las empresas y le van a hacer un descuento. Me dice Carito. Okay, so that's it. And let's see, Carlos. Teacher, pero nos avisa porque si no se van a quitar si le hemos hecho un sticker. No, yo lo voy a contar, siempre cuento. 1, 2, 3, y ahí todos. Perdón. Ok. ¿Quién? Raquel, no te escondas, Raquel. Okay, ready? Vaya, pues está bien, Jackie. Ok, a la cuenta de 3, ¿verdad? Después, Carito puede hacer una captura para que vean que no. Está todo aquí. Relax. ¿Listos? Carito la veo bien emocionada.
Okay. ¿Listos? Uno, dos, tres. No sé si a usted le sale bien, pero justo en eso cayó un chat, teacher. Eso estaba bien. Ya aquí está escribiendo. Ok, otra vez. ¿Listo? Y más que había salido. Tanto que me puede salir. Ok, another. A la ya cuenta de me tres. Duele la boca, están riendo. ¿Listos? ¿Listos? No, es que voy a contar, yo cuento. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres. Pues ya estuvo. Voy a tomar otra más. Aquí. Y otra vez. Uno, dos, tres. Bien. Creo que Carito, tú puedes tomar una si gusta, pero tienes que contar. Sin filtro. No, después la pueden. Ok, así cuando la toma alguien más, un poco más. Pero, tú me dices, Carito, cuenta. ¿Otra? Ok. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Y yo, Gerard. Tiene que ser una también haciendo relajo, teacher. Ah, no, yo no hago relajo, yo estoy bien tranquilito. Relax. Hello, no. Yes. Bien, Carito, revisa, ¿salimos bien? ¿Más o menos? Bueno, salimos más o menos. No puede ser mucho. Ok. Los más buscados, ¿eh? Hombre, Carito, uno se le como que estoy asustado que he ido al dentista. Ok, nada mala, Carito. Ok, voy a enviar las otras que yo tomé. Bien. Casi siempre doy como ese espacio para motivar a sus compañeros si hay algo que les ha gustado de este grupo. No sé, bueno, si ustedes venían todos del mismo grupo, si han habido nuevos. Pero en lo personal, ha sido un grupo muy, muy genial, ¿verdad? Me ha gustado trabajar con ustedes y pues los motivo a que sigan, ¿verdad? No sé si hay comentarios para sus compañeros para que no se desmotiven, para que sigan. Hasta Mardo apareció, ¿verdad? Qué nice, Mardo. Considero que tienen mucho potencial, todos. Lots. Y pues si siguen mis consejos van a llegar a viejos. Sí. Así que, well, all of you have skills, todos tienen habilidades. ¿Algunas palabras para su grupo, para su equipo, para darse más ánimos? Para no desfallecer. Vaya, William, quiere dar un discurso. Ya, vaya. Bueno, aquí voy. No, realmente fue un placer verlos. Yo ya venía de conocer en el primer módulo a unos cuantos compañeros, pero... Pues de hecho, tuve la oportunidad de conocer a otros más acá y pues de hecho fue bastante, bastante bonito trabajar con cada uno de ustedes y conocerlos también, pues de hecho, una gran bendición. That's perfect. Conocer a algunas personas nuevas y pues de hecho quiero motivarlos a que continúen, que continuemos todos. Definitivamente que en todos estos días yo he sentido un cambio bien diferente en mi mente, como que uno se va rompiendo más a broken the mind, romper la mente al inglés, ya como que va pensando, en mi caso yo lo veo así, va como pensando más en inglés, trata la manera de irse metiendo más, al menos yo les doy un consejo, escuchen música en inglés. Vean lo que significa en inglés y traducida al español y pues sigan que este tiempo que queda de vacaciones, por así decirlo, que sigan practicando y que sigan echándole ganas, que realmente es bonito uno tener una segunda lengua y hay muchos acá que tal vez se les dificulta un poco pronunciar algunas palabras, pero puchica, le van metiendo y de hecho ha habido una gran mejoría. Sí. Y han demostrado que sí lo pueden lograr.
yo me sorprendo bastante de las personas que ya son mayores. En el caso de Gabriel, lo admiro mucho y ánimo. Hay que seguirle echando ganas y pues eso es lo que yo puedo decirles. Que muchos ánimos y que sigamos con todo. Eso, motivación, coaching, nice. Thank you, William. Nice words. Excelentes palabras. Eli quiere darles un discurso de motivación. Sí, les quiero decir, pues, principalmente, teacher, agradecerle mucho. Realmente enseñan inglés de otra manera, lo cual le ayuda a uno a pensar más en inglés. Le da buenos tips. Personalmente le agradezco mucho. Me ayudó bastante. Y grupo, sigamos adelante. Ya empezamos, llegamos al final. No nos dejemos caer, cuesta, pero se puede. Se puede, la vida, toda la vida es un camino de aprendizaje. Hemos iniciado este, lleguemos hasta la meta. That's it. Yo pensé que iba a decir sí, que la vida es un carnaval, pero bueno. Una cosa, cierto, teacher, muchísimas gracias realmente a usted también, porque tiene se ve que tiene mucho conocimiento en el idioma, de la forma en la que lo explica, eso ayuda muchísimo, motiva, porque uno también se motiva. No es como que alguien le pase explicando la clase solo en español, sino que en inglés, ¿vale? Para que uno vaya agarrando más. Y pues muchísimas gracias, teacher, igual, sigue así y va a llegar lejos y pone en práctica nuestros consejos. Hey, voy a seguir sus consejos, hipotes. Yes, well. Yes, yep. Gracias por ser nuestro terapeuta. No, ya le va a llegar después la facturita. Ahí, el correo. No, y en serio, gracias por todo, a los compañeros igual. Siempre las clases fueron bien, bien motivadoras. A veces uno viene bien cansado, pero como que en la clase se va ya adaptando y súper chévere. Ojalá nos tocara, ¿verdad? Nuevamente estar en el mismo grupo, pero si no, pues un placer, un gusto. Igual, teacher, gracias por todo, por aguantarnos. You're welcome. Sí, a ver. Quiero. No, sí. Las clases fueron bien, fue interactivas y gracias, pues, porque también ustedes aportaron mucho. Sé que creo que al inicio costó un poquito las speaking activities, pero después yo veía que los venían bien preparados. A mí me ha sorprendido. Con vocabulario nuevo. Okay, nice. Habían personas que inventaban en el momento, pero les salía bien. Really good. Le salía bien. ¿Verdad, Raquel? Eso es de siempre, eso es de siempre. Pero, ¿verdad? Ajá, Raquelita, cuéntame. De eso se trata, de improvisar. Es cierto, la vida es un show, hay que improvisar. Sí, igual, teacher, quiero agradecerle mucho por los consejos que nos ha brindado, pues, en estas 20 clases. mi sensei. realmente... al principio, bueno, Joana es testigo, nos queja, bueno, yo me quejaba porque decía, ¿cómo va a ser que nos estén dejando tarea? O sea, y después andábamos emocionadas haciendo la tarea, o sea, él nos mandaba la tarea, o sea, de qué es ir a hacer la pregunta ahora, y nos preparábamos, como dice usted, o sea, había como una motivación para estar en la clase. A veces yo le decía a Joana, no, yo no me conecto. O sea, estoy demasiado cansada, a veces venía a las 7:30, apenas alcanzaba, pues, a comer o algo, me conectaba, pero yo personalmente he sentido que he avanzado mucho y lo estoy poniendo en práctica. O sea, no es solamente que estoy aprendiendo, sino que poniéndolo en práctica para no olvidarlo. Y gracias, he conocido personas maravillosas en el grupo. Todos con los que me ha tocado estar en las actividades han sido geniales, los agradezco, a pesar de que no los conocemos en persona, pero si se da la oportunidad sería genial. Así es que para todos, gracias y continuemos, sigamos adelante. No, nos pues vemos sí, en sí, el próximo. Dale, con todos los poderes, de eso se trata, no se queden, aprovechen esta oportunidad. Y pues recuerden que, bueno, las clases son un tanto caritas, normalmente en academias, obviamente este inglés para el trabajo, un manual un tanto diferente, pero pues de eso se trata, pues, aprovechar. Siempre se puede, pero se necesita disciplina, determinación, constancia, ¿verdad? Sé que cuesta y yo los admiro bastante porque llegan cansados a veces comiendo, I understand, pero... creo que la actitud que ustedes
me transmitían, también me daba ánimo. No crean, yo también me veo cansado. Bien cansado. Pero todos estamos así, en el mismo, ¿verdad? Así que unas últimas palabras para decir goodbye. Yo sé que ya están listos, ya tienen el flotador puesto. Algunos, sé que ya tienen la pijama. No sé qué tipo de pijama, pero la tienen. Okay, so we are about to finish. Ya estamos por terminar. Pues tranquila, Raquel. Es importante que continúen, ¿verdad? Aprovechen eso. Y si les toca a otro teacher, pues síganle, pídanle así, pues, ciertas actividades, porque de eso se trata, ¿verdad? No, ser, no caer en la monotonía, Tina, eso cansa. Sí, nos toca otro teacher, espero que también nos tire a matar, porque eso nos hacía estar como pendientes. No, no les he tirado a matar, Eli, qué exagerada. Como no, yo empecé, medio volteaba la mirada y él hice, yo me quedaba, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pobrecito. No, pero estuvo bien genial. No, no sirvió, no sirvió mucho, nos hacía estar pendientes realmente. A veces con la mirada a un lado, pero con el oído puesto en la clase. Oh, claro, claro, yo sé. Yo sé, pero lo hicieron bien, módulo 2, y ya han avanzado bastante. Ajá, Carito, cuéntanos. Sí, teacher, pues igual que todos los compañeros, creo que todos compartimos el mismo sentimiento de agradecimiento. La verdad es que es un excelente profesor y como dice Elisa, nos tenía pues como siempre en la jugada, siempre atentos. Creo que hemos mejorado muchísimo en el tema de pronunciación y el tema de vocabulario. La verdad es que uno de mis comentarios en la evaluación era ese, de que las clases son muy dinámicas. Yo siento que he avanzado bastante. Gracias por todos los tips, de verdad que creo que nos han servido muchísimo y pues un gusto a todos los compañeros, los que continuamos del grupo anterior, los que conocimos ahora. De igual manera, pues sí, animarlos a seguir. Yo en alguna de las clases particulares platicaba con algunos de los compañeros de que yo trato de participar mucho porque yo toda la vida siempre fui muy tímida. Entonces siempre se queda uno con las dudas o bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o mal porque me da pena hacer el ridículo, bueno, era así, me da pena hacer el ridículo, quedar mal y que los demás se burlaran de mí. Entonces creo que ya he perdido un poco eso porque la idea de estos cursos, o sea, se supone que aquí venimos a aprender y si no nos corrigen, pues obviamente no vamos a evolucionar. Entonces ánimo, de verdad un gusto compartir con ustedes. Excelente, my friends. Realmente espero verlo. Me gustaría seguir con ustedes en el siguiente módulo. Recuerden, son 6 módulos de básico, 6 módulos de intermedio y 6 de avanzado, pero del cuarto, quinto de básico, uf, es un paso grande y no dudo que lo van a hacer muy bien. Créanme cuando les digo que ustedes son un módulo 2, pero está avanzadito. Los mando avanzadito, así que mando con poder. Thank you, teacher. Super Saiyan, pase. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Bye, bye. Bien, my friends. Se me cuidan. Nos vemos. Un gusto. Happy teacher, Javita, si usted va a ser el teacher. Bye. Bye, my friends. Bye, bye. See you. Buenas noches. Adiós a bye, todos. Bye. Good night. Hasta la próxima. Bye, good night. Bye. Un gusto. Los voy a extrañar. Igual. No se quieren ir, ¿verdad? Ok. I'm sorry. It's time. Ok, lo siento. Bye bye. Buenas noches. Cuídense. Gracias, igual, teacher. A la orden.
Okay, we're going to have a review of Unit 4 in practice. Here we have a conversation between Max and Joe. The conversation says, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. Right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on stop.